No, ya estáis bien. Lea. Lea. No, tampoco. ¿Qué? 1,85, ¿de dónde vos? Ah, 1,80, perdón. No, 1,80. 1,76. 1,78, 76 por ahí. Vaya, vaya, vaya. No pongan bien, eso lo desde. Ha domado, pero ninguna ha podido domar. Ninguna lo ha podido domar. Ah, ninguna lo ha podido. ¿Dónde voy a cambiar la luz? No sé. Pero ninguna tiene que ser. Ah, ninguna, es que no, ni bien. Una, ninguna. Ah. Doctor, Matasaro. ¿Sabes lo que dijo Carlos? Pero también la otra estaba buena. Me dijo que todas se habían puesto de acuerdo para no venir. ¿Quiénes más no vinieron? Sí, nadie, sí, solo vino la Carmen y la Wendy, prácticamente que dieron las 5 vueltas. De ahí no, la Heidi con la Zarca se retiraron. No, no vino. Camila Gutiérrez, pero tú eres la elegida para las carreras. Y no, eso le dije yo, que fue una decepción completa, pues. No, pero de esta ya no me voy a pasar porque del mes pasado estoy empezando a correr y eso. ¿A quién le vas a dar paja a vos? La Wendy sí aguantó más. No, pero yo siempre voy a ser el de estaba muy, muy arriba el maquillaje yo. Sí, no, no, no. Le gano. Solo me falta ganarle a la vez. Y yo que tengo. A la norma. Y yo que tengo. Yo no tengo nada. O sea, no, que sí. Solo me falta ponerme a ritmo de ustedes porque ustedes sí pueden correr. No, sino que es la resistencia, creo, va. Pero detrás de la comparación tuya. Ah, que ya todavía le falta perder. Ajá, entonces yo siento que está mejor ella. Mire, ya perdí peso, mire mi estómago. ¿Ves? Peso has perdido, panza, ¿no? No, panza, sí. Ah, sí, está bien inflada cuando venía. Ajá, y mira. Sí, ya va bajando. Están las piernas también más delgadas. Ajá, todo. Ah, bien, ya va llegando a la meta. Me da miedo que me miren en el video imaginando a la Carmencita. Esto que le hicieron también, como que no, esta salida así. No, a mí no me gusta. No me gusta. A mí me lo quita todo. Pero para volver a empezar de cero. No, mejor se lo voy a corregir. Sí, ya se alinea. Se lo voy a corregir. Está bien que con tiro la tenían a la pobre. Es que a todas para que quede la forma del ojo. Voy a ponerme. El de la Camila también habría que cambiarse. El de la Camila podría haber quedado mucho mejor. Pero también color, ¿no? ¿Qué color es tu vestido? Es que es lo mismo que el de ella, lo de joven, prácticamente. Vale, entonces tendría que haber sido más claro el maquillaje entonces. Es que vos, en vez de estar ayudando, ves si te venías a encerrar aquí, me. Mamá, es que mire, yo tengo eso, que yo no me puedo maquillar así. A mí, yo nunca aprendí eso. A mí, allá te hubiera ido a sentar en el mueble que le dieron a ella. Allá estaba solito, allá te hubiera ido a sentar, mira. Es que yo también quería estar ahí, pero ¿y cómo? Porque como no, siempre tengo que comprar un espejo grande. Lo hubiera llevado para allá. Ajá, si lo hubieran cargado y lo hubieran llevado para la grama, sí. Pero sí. O allá donde estaba te lo hubiera hecho. ¿A dónde? Ahí en la cancha, ahí está. Ah, es cierto. Para la próxima. Es que la Carmen siento que no le ha cambiado la cara nada. Ya se la vamos a cambiar, ya va a ver. Va que no, va. Lo mismo, mire. Se va a quedar, se va conmigo, se va a quedar con envidia. Pero a mí sí me cambia cuando me maquillo. ¿Te cambia? Cambia. Cambia. Cuando me maquillo. Porque yo casi no me hago así todas estas cosas. Yo solo lo único que me gusta hacer es solo la ceja. Solo, la ceja, es ahí. Ah, de veras que la ceja te la haces mejor. ¿Te la hiciste vos ahora? No, la. Ay, hija, te las haces mejor vos. Sí. Hacétela, anda, repáratela vos, porque te las haces mejor vos que como te las han dejado ahorita, de verdad, te lo digo. Porque yo me he fijado, no, a veces molesta, te digo yo, hoy sí te has dejado bien las cejas, porque te las sabes hacer. Cambia ahorita. Es que yo sí, yo tengo eso, que yo solita me maquillo. Gracias a Dios, mamá, aprendí a maquillarme, pero aunque sea un poquito, va. Pero no sé, yo siento raro cuando alguien más me maquilla, porque siento que no me maquilla como a mi gusto, va. Como todos somos bien raros,
es como que... Ah, porque ese, ese maquillaje que andas vos, es como el maquillaje que pagan cuando vienen en unos 15 años, algo así quedan. Así quedan. Entonces... ¿Ah? No, porque no da abasto, no da abasto para maquillar a todas las bichas. Todo el tiempo es como que mejor preferimos que alguien. Sí, porque no da. Como siempre, todavía que fuera alguien que solo maquillar, pero como andamos en todo, no se puede. Yo sí puedo quiero ir a la profesional, pero yo, o sea, yo. Más ahí faltaría, hija. Tenés que marcar el abdomen. ¿Algún día? Mire, a mí cuando dicen eso de que alguien me tiene que maquillar, por ejemplo, cuando salí de Cachiporra, de Reina, de un jaripeo, yo no me gustaban esos días porque yo tengo ese problema que si me están maquillando me llora la vida. Y yo creo que todas las bichas pasa eso cuando no están acostumbradas. Pero si ella no están acostumbradas, obviamente. Es como ella es una santita, pues entonces esas cosas es raro que lo haga. Solo cuando la buscaban para Reina en Carmen. Que yo sí. Bye, Carmen. Puede venir cuando quiera, me dijo, a la hora que quiera. ¿Qué te dijo? Quiera la señora bien contenta. ¿Por qué no me dijo yo? ¿Por qué no me contó? ¿Pero fuiste a pagar? Sí, ¿y vos no has ido a pagar todavía? Yo no me la traje. Ah, pues andá, pues la traes ahorita de todos modos. Uh-huh. Andá ahorita rapidito, si sí, que cerca queda, así sí, hay un solo que das pagada y te traes lo tuyo. Dame, pues. A ver qué dice el español. ¿Tú qué? Verdad que está alineado también, porque yo no me siento bien. ¿Cómo? No, no te queda bien. No te queda bien. Siento yo pues que te pudieron hacer algo mejor. Es que lástima que Yancy estaba ocupada, no porque tal vez ella te hubiera dejado bien. ¿Quién? Yancy. Ah, Yancy bien maquilla, bien lindo. También como me gustaba era la Chiquilín cuando estaba aquí. La Chiquilín también maquilla bien. Sí, la Chiquilín. No, el otro pez. No le va a salir tan fácil. No, porque acetona, echale, hija. Ah. Alcohol. Alcohol 90, con eso le tiene que salir. No, con lo que está haciendo el diablo lo va a pasar también, va. No sé. Va, te queda mejor el corte. No sé si me lo va a mira, gran diferencia, sí, va. Mil veces y el corte así, ve. Y no te rasuraste. Ahorita sí, todavía tenés tiempo, hijo. No, hombre, resurate el pecho también. Lo que está haciendo el diablo también, hacerlo. Ahorita que anda chico la guaraña. Lo voy a revisar. Imagínate que empezás a hacer ahí así como poses de pesa y todo. Y las levanta y todo es. Estos bichos, yo no sé por qué no se cortan el pelo como hombrecitos, menos que el corte feo que agarran. Vamos a ver usted, Roberto. Va a quedar mejor así, va. Más juveniles se miran. Roberto, el corte de cabello bien, uh-huh. bien recortado. Sí, tiene una mentalidad de estos bichos. Igual el Memo le mira mejor el corte así, igual el diablo le mira mejor también con el pelo corto. Sí, hombre, feo eso. Ayer le dije, no, esos cortes ya pasaron de moda. Le dije, el corte es muy, muy aindiado, le dije. Porque la verdad que sí, en los tiempos de ¿qué? Los 90 quedaba cortado en el pelo así todo indio. Chivo, gracias. Atengo una persona como lo quiere andar. Pero no debe ser así, tiene que quedar el pelo como hombre completo. Sí. Mira, voy a agarrar también el maquillaje de la Camila, vos después ves si lo puedes arreglar. Es que está muy sencillo el de la Camila. Vos de todos modos ya no te falta cambiarte, me imagino, vos le pones el vestido. No, no ponemos el vestido. Vaya. Tu vestido es café, va, tal vez. Vos tenés brillo también para que le eches sombra con brillo. Sí. Porque como el vestido es café. Ahorita tómele un antes. Un antes. Y luego. Es que vaya, lo que le dije yo, mirala aquí en la cámara, a ver si, para que veas lo que yo dije. Le dije yo, en los colores que te echaron son muy color de tu piel, entonces no se le nota el maquillaje prácticamente. Uh-huh. Está muy, no sé, pero es el mismo el color de la piel de ella. ¿Me entonces, puedo ir a lavar la cara? No, ya no hay mucho tiempo. No, ya. Mejor corrección que te haga la vez. Uh-huh. Igual, ajá, en la cara le faltaba base también y todo. Ay, no, que cuesta ser mujer. A veces fíjate que a mí me gustaría cambiarme de equipo, va. Pero luego digo, ay no, mucho cuesta ser mujer. Entonces me arrepiento, me quedo como hombre. Si hiciera usted, si dijera,
quiera, el patrón maquilla a, ver, a sus empleados. Bien, jamás, imagínese usted siendo hombre maquillándonos. Y siendo hombre, o sea, aunque le gusta. Ah, como hombre. Ajá, como hombre. No, yo, no, por mi tiempo, ¿cómo crees que yo voy a estar maquillando a alguien? Nada. Bien, cama, una chica. Eso es muy. Muy tedioso, mucho tiempo siento yo. No, no, eso no, no. Yo paciencia es algo que me falta, la verdad. No tengo paciencia. Solo allá en las clases de inglés, que ni modo tengo que sacar lo que no tengo. Y no te vas a poner la que te agarré. Ah, que son negras, va. ¿No te quedaron? No ves que me quedan muy apretadas, no ves que mi pie es gordito. Pero que talladas sos vos, que no sos 7. Vaya, tienen que quedarte. Pero bien delgaditas. No tienen que quedarte, si son 7, no tienen que quedarte. No, es de toda la lectura tuya. Se veía 25,227, usted me dio 50. Después nos arreglamos. Ella sí va a ¿A dónde? ¿Qué no? ¿A ver cómo? ¿Dice que va a ir también? ¿A dónde? Prueba para hacer la sopa de tortillas. ¿Qué haces? ¿Vos vas a ir a hacerla? No solo su vida. Ni la vida de ella puedo manejar. Ahorita nadie me costó. Entra. Sí, yo voy a hacer la Me dice Choco. Bati me dice, puedes maquillar, aunque ni yo me maquillo, le digo. Ay, no, este papi sí anda dando tentación. Ya bien, bien rico, envidioso. Envidioso es poco, papi. Ay, no, esta gente, Dios mío. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos. Ay, no, esta bicha. Vaya, ya va mejorando, ya siento yo que va mejorando. Mira, es que para liso, hija, como que ya el tiempo ya te avanzó. Ajá, ya está bien avanzado. Entonces, para liso está bien difícil. Y vos ya tendrías que haber traído algo en ese pelo, porque vos. Pero es que no ves que me lo. Vos no te rebuscas nada por vos misma. Es que no es lo que te guste, no, hija. Es que ahorita, hacerle una cola alta, por favor, ves. Y lo que. Es que no es lo que te guste. Ahorita, mira, estás igual que la actitud de los bichos ayer, que pidiendo gusto con el pelo. Y al final les quedó mejor como lo han dejado. Es que tampoco va a venir con el pelo liso, planchado, hija. Si ese es tu estilo normal. Te tenés que ver diferente este día. Ay, no, Dios mío, no. No me son bien complicada, la verdad, no sé cómo te aguantan. Va a llover, se me hace otra vez. Qué raro que llueve en febrero. Pero qué rico. Qué